Muy buenas tardes, amigos de Torre 64. Como siempre, los domingos, ¿no? Con invitados especiales, ¿no? Y hoy domingo con una superestrella, ¿no? Del ajedrez argentino y, ¿por qué no decirlo? Del ajedrez mundial. Nada menos tenemos aquí como invitado al gran maestro Óscar Pano. Él en la actualidad cuenta con 86 años de edad y sigue en vigencia porque él todavía se encuentra, por ejemplo, en este momento enseña ajedrez. Él ha sido 3 veces campeón argentino, ha sido 11 veces, nada menos que 11 veces, el representante olímpico de su país. Ha jugado interzonales, ha jugado zonales, ha ganado medallas de oro, de plata, de bronce. Y para muchos, ¿no? Es el mejor ajedrecista argentino de los últimos 70 años. Muy buenas tardes, gran maestro Óscar Pano. Muy Palabra buenas inicial. tardes, muy buenas tardes y un saludo para sus seguidores y aficionados. Maestro Pano, usted empezó a jugar ajedrez a los 12 años de edad. Háblenos de sus inicios y también quería que me explique un poquito, ¿no? El hecho de haber empezado a los 12 años, ¿en la actualidad usted cree que puede jugar en contra? ¿Cómo lo ve usted el ajedrez actual? No, bueno, yo aprendí a los 6 años el movimiento de las piezas porque mi padre trajo unos juegos de salón a casa para que con mi hermano mayor pudiéramos practicar algo y no salir siempre a jugar a la pelota a la calle, ¿no? Que es lo tradicional en aquel momento. Pero me interesó mucho y tal es así que yo descubrí en una colección de la revista Leoplan que mi padre guardaba desde siempre una sección que estaba a cargo del Roberto Grau, que ha sido uno de los grandes jugadores, padre del ajedrez argentino, se puede decir de alguna manera, ¿no? O abuelo, si quiere, porque ahí había una sección de ajedrez con consejos, partidas, comentarios, cuestiones teóricas, anécdotas, de todo un poco. Y también en la biblioteca de mi abuelo, yo encontré libros. 3 libros, básicamente. Uno era el peón cuatro damas, la apertura moderna de Bogoliubov, que ha sido un gran jugador en su momento. Después una de estratagemas y celadas en las aperturas de Marchisotti, creo, y un opúsculo de nuestro Damián Reca, que era, digamos, un gran defensor de la defensa Caro-Kann y había publicado un opúsculo que también yo lo leí. Yo leía todo lo que pasaba cerca. Hoy día ya es distinto, el ajedrez ha cambiado mucho porque hoy día en Internet usted tiene toda la información, pero en aquel momento había que buscar dónde había un libro para poder leerlo, ¿no? Así es. En el año 1953 usted se corona campeón del mundo en la categoría sub-20. Háblenos un poco acerca. Esto lo logró en Copenhague, ¿no? En En Copenhague, Dinamarca. sí, la capital de Copenhague. Dinamarca, Sí, sí. háblenos un poquito acerca. No creo que haya sido tan fácil, ¿no? Ganarlo ese tremendo No, evento. no, 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 no es, nada es fácil en este mundo, más a nivel mundial. Pero completando el tema de los inicios, yo a los 11 años, por recomendación médica, tenía que practicar natación. Entonces mi padre nos mandó a mi hermano y a mí a hacernos socios de un club para practicar natación. Y el club que teníamos de mayor envergadura, más o menos cerca, era River Plate, un equipo de fútbol conocido, por supuesto, por todo el mundo ya. Pero tenía sus instalaciones, etcétera. Y ahí descubrí, además de haber ido a nadar muchas temporadas, descubrí la sala de ajedrez, que tenía una sala muy buena con relojes, con planillas, con todo, cosa que hasta ahí había sido, la práctica mía había sido solamente jugar con mi hermano, con algunos muchachos amigos del barrio y algún tío que sabía, que conocía el ajedrez y también nos ponía a prueba. Pero a los 11 años ya me hice socio del club River Plate y empecé a ir allí al club. Hasta que en el año 50, eso fue en 47, finales, y en el 50 o 51 se adoptó a Julio Bolbochán como profesor del club. Y Julio era un gran didacta y trabamos una cierta relación, de profesor-alumno,
Eso coronó justamente, en definitiva, entre que yo finalmente, progresando, terminé jugando el campeonato nacional para elegir el representante para jugar en Dinamarca, a donde, por mérito del club River Plate, me acompañó Volvochan. Nos preparamos con Julio y él me acompañó como director técnico. Y entonces, que fue muy importante también esto, ¿no? Y entonces, yo siempre comento que el mejor jugador de aquel momento en el nivel nuestro de sub-20 era el yugoslavo Borislav Ivkov, que había sido campeón mundial en el 51 en Birmingham, donde fue el representante nacional nuestro Cruz, Raúl Cruz, que salió tercero, muy meritorio, pero Ivkov era el mejor, tenía todo el bagaje de la escuela yugoslava, que es muy potente, a cuestas. Pero resulta de que en la final de Copenhague era una final corta, de 8 jugadores, o sea, 7 partidas, no había revancha. Entonces, Ivkov tuvo mala suerte. Yo le gané en la segunda rueda y entonces él quedó un poco descolocado y entonces ya no pudo remontar eso. Y entonces eso me permitió, de alguna manera, aunque jugaban Olafsson, Larsen y había varios jugadores, Sten Ross también, un niño, ex niño prodigio inglés también, ¿no? Pero bueno, a raíz de eso, yo diría de que, como se dice a veces, uno termina siendo, como alguien tiene que ganar, uno termina siendo primo inter pares, porque realmente éramos más o menos parejos, aunque yo reconozco que el jugador más experimentado y con mayor experiencia era Ivkov. Pero en una final corta pasan estas cosas, ¿no? Que gana alguien que se puede filtrar adecuadamente. Claro. ¿Y qué hay de cierto de que en ese entonces el presidente de Argentina, el general Juan Domingo Perón, luego de ganar usted este mundial en Dinamarca, le dio como premio una estadía de 15 días en París y usted no aceptó? No, bueno, pero eso es un tema que, contado así, parece que es un tema político, pero no lo es. Realmente yo estaba agobiado después del torneo, con todas las tensiones, extrañaba la comida, extrañaba muchas cosas, y entonces al día siguiente de conquistar el título, hablamos por teléfono desde la embajada con la Confederación de Deportes. No hablé con el general Perón, tuve una entrevista con él posteriormente, de vuelta allá en Argentina, ¿no? Por supuesto. Pero el Valenzuela, que era el presidente de la Confederación de Deportes, me dijo: el general Perón quiere premiarlo con y me transmitió la invitación. Se pueden ir a París, por ejemplo, y a tener unas vacaciones ahí para descansar todo. Yo dije: no, yo quiero volver a casa, quiero estar con mi familia. Era ese el problema. No hubiera podido aprovechar. Después, de grande, uno dice: caramba, debía haber aceptado la invitación, pero postergar su ejecución. Digo, bueno, por el momento no, le acepto, muchas gracias, pero vamos a ver cuándo. En este momento yo quiero volver a casa, que es lo que hice en definitiva, ¿no? Claro. ¿Y qué recuerdos tiene usted del gran maestro Julio Volvochan? Bueno, yo le digo, Julio terminó siendo un gran amigo, porque no solamente un jugador excepcional, un gran didacta, pasó de profesor a colega y amigo, porque él fue muy importante en la conquista del título mundial, en la preparación que hicimos previa y durante, de alguna manera, durante desarrollo del torneo también, así que le debo mucho en ese sentido, ¿no? Y Julio siguió siendo amigo, sí, siempre nuestro. Él se fue a vivir a Caracas en su momento y después, cuando venía a Argentina, siempre venía a visitarnos y estábamos relacionados. Julio, hay un amigo del ajedrez y conocido, ¿no? Tanto en España como en Latinoamérica, que le está enviando unos saludos y, bueno, vamos a mostrárselo en este momento. ¿Le parece, maestro? Con mucho gusto, lo que usted disponga. Vamos a verlo. A los seguidores de Torre 64, a Kelber y, de manera muy, muy especial, a mi admirado gran maestro Óscar Pannon.
No sé si a ustedes les llegará en el fondo un sonido de saxofón. Es que les hablo desde Sitges, en España, cerca de Barcelona, donde está a punto de inaugurarse el Campeonato del Mundo Femenino por Naciones, y por eso hoy ando a la carrera y no puedo participar con más intensidad como a mí me gustaría en esta entrevista con Óscar Bannon. No obstante, sí puedo darles un testimonio que me parece valioso. Yo justo ayer publiqué una nota en El País, en mi periódico, precisamente sobre el ajedrez como gimnasia mental para el buen envejecimiento cerebral, etcétera. Estaba en Vigo con Karpov y he viajado hoy en el avión con él de Vigo a Barcelona, y precisamente veníamos hablando de ese tema, y él, Anatoly, cuando ha pensado en ejemplos de envejecimiento cerebral ejemplar dentro del ajedrez, pues después de citar a Yuri Averbakh, que dentro de unos meses, si todo va bien, cumplirá 100 años, nada menos, pues el segundo nombre que ha mencionado ha sido precisamente el de Óscar Bannon. Esto lo digo para que quede bien claro que mis palabras, este vídeo que grabo, pues no es de pura cortesía, sino que realmente creo lo que estoy diciendo, y no solo lo creo yo, sino lo cree nada menos que Anatoly Karpov. De modo que, gran maestro, muy admirado, que siga con buena salud, eso es lo más importante, y si es posible que podamos seguir disfrutando de su cercanía y de su gran sabiduría, pues más tiempo, cuanto más mejor. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Palabras del periodista español Leoncho García, estimado Óscar. Sí, por supuesto, yo he trabado cierta amistad con él porque ha sido un periodista muy importante, siempre ocupándose de los temas de ajedrez. Hemos tenido muchas entrevistas al respecto, y yo también considero que un ejemplo formidable de lo que decía Leoncho García es el caso de Averbakh, porque ha sido un gran finalista, un gran teórico en muchos aspectos, y todavía sigue activo a la edad que tiene, ¿no? Realmente es formidable el caso este. Y le digo de que no conocemos grandes jugadores que hayan sufrido Alzheimer. Ese puede ser un tema importante, es que o el cerebro está preparado para no tener ese tipo de deterioros, o la práctica intensiva del pensamiento puede ser una ayuda para que a lo largo de toda la vida uno termine sufriendo un deterioro menor que en otros casos, ¿no? Interesante lo que acaba de decir Maestro Óscar, que yo también, que yo sepa también, no conozco a ningún ajedrecista que tenga este problema de Alzheimer, siendo ajedrecistas incluso de competencia o amigos que practican el ajedrez, ¿no? Claro, sí, yo. ¿Será coincidencia? ¿O es que de verdad el ajedrez, por lo menos, minimiza este tipo de enfermedad? Tiene cierta lógica en el sentido de que sabemos que los médicos recomiendan a la gente de cierta edad hacer palabras cruzadas, hacer algunos juegos simples de salón, etcétera. Y si eso es positivo, el ajedrez, que es una práctica muy intensiva de la mente, a lo largo de muchos años, porque uno es ajedrecista no solamente a tal edad, sino siempre, resulta de que eso puede ser positivo. Yo lo encuentro con cierta lógica de que sea un remedio importante en la práctica del ajedrez para evitar un deterioro prematuro. Así es. Usted junto con Miguel Naidor probablemente sean las mayores figuras del ajedrez argentino de los últimos 70 años. ¿Qué se siente tener este privilegio, maestro? No, bueno, Naidor ha sido el número uno acá, y cuando yo le dije que, digamos, Roberto Grau podía ser considerado el padre del ajedrez argentino, después pasé al abuelo del ajedrez argentino, porque Naidor sería el padre y Roberto Grau el abuelo. Realmente es un jugador que nació en Polonia, vino acá en el año 39, se quedó a raíz de la guerra y después fue el número uno, y realmente fue muy importante en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? Pero bueno, yo me arrimé cuanto pude al equipo olímpico, a Naidor, etcétera, y bueno, y de alguna manera hemos sido amigos. Después, primero había una intensa competencia
Él no quería dejar de ser el número uno, no quería perder con nadie. De hecho, era el número uno absoluto. Pero bueno, después aparecieron alguna sombra en ese terreno. Y cuando él deja de competir ya en el nivel internacional, etcétera, después fuimos muy amigos. Siempre estábamos de alguna manera invitados juntos, etcétera, y pasábamos épocas muy lindas en ese sentido, siempre con el tema del ajedrez de por medio. Claro. Algo interesante que estaba leyendo de su extensa cronología que usted tiene, ¿no?, acerca de su carrera como ajedrecista, es que uno de ellos fue que usted fue analista nada menos que de Víctor Korsnoy en el match ante Karpov el año 78. Háblenos un poquito acerca de este torneo, ¿no? Y también hay una pregunta que siempre quise hacer, ¿no?, y que alguien me responda, ¿no? ¿Por qué Korsnoy nunca fue campeón del mundo, según su punto de vista? No, bueno, son dos cosas. Korsnoy estuvo cerca, pero realmente el rival de él, Karpov, era un jugador formidable. Y entonces, en Baguio, en el 78, como usted señala, fue cuando estuvo más cerca. Pero tuvo algunos problemas que no tenía la ayuda que tenía el equipo ruso que soportaba a Karpov. Así que en ese sentido, él logró empatar el match que era muy desfavorable originalmente y después se definió en una sola partida. Esas cosas que pasan a veces que alguien tiene que ganar y entonces le tocó. Pero Korsnoy estaba en el nivel de campeón mundial, ¿no? Se puede decir como que eres, que era un campeón sin corona o algo por el estilo. La ida mía a Baguio como no solamente ayudante de Korsnoy, sino también como periodista del diario Clarín de acá de Buenos Aires, que le daba mucha amplitud a la información ajedrecística, la organizó Naidor. Naidor, hablando con Korsnoy, le mencionó de que yo era muy buen analista, etcétera. Bueno, el viejo siempre exageraba en ese sentido. Era muy buen vendedor. Naidor era un jugador formidable y además un vendedor formidable también. Él trabajaba en seguros y tenía récords, copas de premio, etcétera, porque tenía una intensidad bastante grande en su promoción. Y entonces Naidor fue el primer mes y estuvo no de analista de Korsnoy, sino como periodista especializado. Y yo después fui a reemplazar a Naidor como periodista al mes de empezado el match, y me integré al equipo de analista de Korsnoy, ¿no? Yo llegué cuando se estaba jugando la partida, ya había terminado la 11, la 12, yo llegué a presenciar la partida 12 y después terminó, bueno, en la 30 y pico, ¿no?, el match, así que estuvimos vinculados a eso. Pero bueno, los tejes y manejes del match son conocidos porque se ha publicado muchas cosas al respecto. Pero bueno, teníamos en contra un poco a las autoridades oficiales, porque Campomanes, que era el ministro de ajedrez de Filipinas, estaba volcado completamente a favor de la Federación Rusa. Y Korsnoy en ese momento era un disidente. Él era vivía en Suiza, etcétera, y no podía ni usar la bandera suiza, era apátrida, considerado apátrida, y hubo dificultades así de índole política, pero ajedrecísticamente Korsnoy estaba en muy buen nivel, merecía ser llamado campeón sin corona, no importa, pero porque la corona terminó reteniéndola a Karpov, ¿no? Así es. Bueno, para los que quieran seguir a Óscar Pano, lo pueden seguir en YouTube, está como Óscar Pano, y también existen unos libros en Amazon, ¿no? Hay uno que es La vida de un gran maestro, Pano, ¿no? Y otro es Óscar Pano, simplemente. Entonces los enlaces tanto de YouTube como los libros de Amazon lo pueden encontrar, están justamente en la descripción de este video. En la actualidad usted está dedicado a la enseñanza, ¿no es cierto, maestro Óscar? Sí, por lo menos me quedó, digamos, yo tenía muchos clubes, etcétera, pero ahora que cuando ya me jubilé y todo esto, me quedó, sí, River, porque yo soy nacido en River ajedrecísticamente y ahí estoy desde hace de los 70 y pico
que soy profesor en River, así que ahora hemos transformado las clases presenciales en clases electrónicas, y bueno, pero esa es la diferencia que hay debido a la pandemia, pero yo sigo vinculado al Club River Plate, claro. Así es. Ahora, no solamente usted ha sido, estaba viendo que no solamente usted ha sido analista de Korsnoy, ¿no? También ha sido de Julio Granda, de Sofía Polgar y de Iván Morovic. Sí, de alguna manera con Morovic hemos preparado una temporada con Morovic para que él jugara el campeonato mundial. Creo que lo jugó en Dinamarca también, pero yo no lo pude acompañar en aquel momento. Y con Julio Granda estuve, sí, en un desempate en La Habana, en Cuba. Ahí sí lo acompañé a Julio Granda, que además de ser un gran jugador, que ha sido un jugador súper talentoso, digamos, yo lo acompañé para jugar un desempate con un cubano y con un yugoslavo. Entonces, pero era un desempate de tres puestos donde quedaba uno para el campeonato mundial, etcétera, ¿no? Pero además es un gran amigo Julio Granda. ¿Hace qué tiempo que no lo ve Julio, maestro? No hace tanto, porque él estuvo por acá. Hace unos pocos años estuvo por acá porque él termina siendo autoridad en la FIDE. Y hay veces que viaja y le ha tocado venir por acá. Lo he visto yo no hace mucho, pero estamos en contacto de alguna manera por electrónico, porque queremos hacerle una nota, como hemos hecho con Aroñán y como hemos hecho con Anand. Queremos hacer también que nos dé una conferencia sobre sus mejores producciones, y él ya ha contestado que sí, así que tenemos que fijar fecha y adelante, ¿no? Y el otro candidato para hacer algo parecido es otro amigo, que es el chileno Iván Morovic, que también es un jugador muy talentoso, y queremos promocionarlo en ese sentido para haciendo una conferencia con sus mejores producciones. Así es. Sobre el ajedrez competitivo, maestro Oscar, ¿en cuánto ha cambiado desde cuando usted, por ejemplo, fue campeón del mundo a la actualidad? No, bueno, es el día y la noche, porque yo le digo, cuando fuimos en la década del 50, yo siempre comento la rémora que tenía el ajedrez nuestro, el nacional argentino, que era el siguiente: nosotros teníamos que ir a una olimpiada o a un gran torneo o algo en Europa, entonces subíamos al avión, el equipo o con los ayudantes o con lo que sea, ¿no? Y entonces Julio Bolbochán, que era el más ordenado, sacaba de su portafolio unos parecían unos periódicos, porque eran papel muy, muy, muy estándar, y entonces nos repartía la revista Shakhmati, que era la revista rusa con las novedades. Nosotros no sabemos leer ruso, pero podemos leer las partidas y lo que se hace. Lo que quería. Entonces, y alguna palabra para saber si es mejor o es peor, etcétera, también lo sabemos. Y el tema es este: subíamos al avión, nos poníamos el cinturón de seguridad, agarrábamos la revista y todavía no había decolado el avión y ya estábamos nosotros devorando esto, que tenía exactamente un año de atraso. La fecha era de un año de demora. Ese libro, ese periódico que leíamos, era de un año atrás, un año calendario íntegro, porque demoraba mucho en llegar a la Argentina. Y después los genios acá de la inteligencia y todo querían estudiarlo, saber dónde estaba la trampa, cuáles eran las instrucciones para el terrorismo y todo lo que, la fantasía que hacen los servicios de inteligencia siempre. Y entonces después, meses después, liberaban el coso y lo recibíamos un año calendario después. Y con eso, enterándonos más o menos de qué era lo que había pasado hace un año, fíjese usted la rémora que teníamos con respecto a ir y enfrentarnos con los que, sin saber lo que pasó en el año calendario ese, que estaba ausente. Entonces, eso, de alguna manera, por un lado es una rémora, y por otro lado es un acicate para, de alguna manera, intensificar un poco la atención y la imaginación para poder enfrentarnos con esa desventaja, ¿no? Eso, década del 50. Hoy día ya no hay nada de eso, porque hoy día se está mirando
las partidas que se juegan online en Japón, usted puede estarla mirando cómo se desarrolla y ya se está enterando, se da cuenta. Entonces pasamos un poco por un caso intermedio de cuando los yugoslavos sacan el informador ajedrecístico, que también era un resumen de las partidas del semestre o de lo que sea, y entonces eso ya era una ayuda. Pero ahora con la electrónica ha transformado completamente la preparación ajedrecística, porque uno está al día, y además de la electrónica como base de datos, está la electrónica como analista ajedrecístico, porque hay programas que son formidables para verificar la corrección de una línea o de qué es lo que hay en una posición determinada, ¿no? Así es. Bueno, aquí varios amigos están siguiendo la transmisión en vivo, le están enviando saludos, ¿no? Y entre ellos dicen hay una entrevista de lujo, saludos de Perú, de Bolivia. Acá hay un amigo del Perú que pregunta lo siguiente, dice, ¿no? Pregúntale al maestro si tiene recuerdos de Julio Sumar. Sí, cómo no, creo que hemos jugado alguna vez, porque Julio Sumar era un representante importante de Perú en aquella época de los años 50, digamos. Y tengo el recuerdo de haberlo encontrado en distintos torneos. Era en aquel momento era el mejor jugador peruano. Así es. Maestro Oscar, cambiando un poquito de tema, háblenos un poco del ajedrez, pero como herramienta educativa. Bueno, eso está dicho y está trabajado y está redactado en muchos aspectos. No se olvide que la vida es una lucha, es una competencia con el medio. Y nosotros, con el ajedrez, que es una lucha, digamos, simbólica, también tenemos que conseguir objetivos sorteando algunos problemas que se nos van presentando, depende del camino como usted lo recorra. Eso pasa en el ajedrez, pero pasa también en la vida. Entonces, prácticamente el ajedrez lo prepara a usted para luchar en cualquier aspecto de la vida, aparte de favorecer la memoria, la capacidad de discernimiento, y sobre todo en los chicos, y eso lo aprendí de Karpov, que lo dijo. Yo decía, uno aprende la responsabilidad, etcétera. Yo tenía mi speech. Y Karpov me dijo, es mejor decir que el chico aprende a tomar decisiones. Por un chico de 8 o 10 años no puede evaluar así nomás, es un tiro al aire. En general no sabe tomar decisiones. Tiene que aprender el chico de que cualquier decisión que tome ahora tiene una consecuencia futura, mala o buena, según la calidad de la decisión que tome. Eso se aprende en ajedrez. La buena jugada nos lleva por buen camino. La mala jugada viene el desastre. Entonces, un chico aprende a los 10 años, por ejemplo, por decir una edad cualquiera, que las decisiones que toma en la vida también tienen consecuencias futuras, buenas o malas, según lo que él discierna. Y entonces, Karpov me dijo, es mejor decir que el chico aprende lo que es la responsabilidad, cosa que a esa edad temprana no es fácil. Uno dice, a golpes se hacen los hombres, justamente hasta que uno aprende a golpes, pero con el ajedrez se aprende sin tanto golpe, se aprende jugando. Y como a los chicos les gusta mucho el juego, termina que se edifican su interior filosófico con respecto a la vida a través de un juego que es muy agradable. Así es. Navegando hoy día por internet encontré esta página, ajedrezcompano.com. Esto tiene que ver también con su fundación. Existe una fundación también de Oscar Pano, ¿correcto? Sí, claro, hay una fundación porque estamos, originalmente yo hice un curso integral que salió en fascículos, etcétera, quedó aprovechado en forma de libro, etcétera, pero después mi hijo tuvo la idea de ponerlo en formato electrónico. Y a mí me convenció la idea porque en el papel usted está muy limitado en cuanto a los ejemplos, la cantidad de cosas, poner dónde terminar, etcétera, y la cantidad. En cambio, en el electrónico uno puede poner todo lo que quiera porque es, digamos, mucho más amplia la posibilidad. Y entonces hicimos
la versión electrónica de ese curso integral la hicimos electrónicamente, ¿no? Y entonces ahí que está eso como para que la gente pueda estudiar y mejorar su juego. El ajedrez escolar en la Argentina, ¿qué tanto está desarrollado, maestro Oscar? Bueno, es algo que siempre se ha dicho, el ajedrez en las escuelas, etcétera, ha ido subiendo lentamente desde una idea original de décadas atrás, y hoy día, de alguna manera, hay escuelas que practican ajedrez, tienen talleres de ajedrez, etcétera, pero no está completamente ampliado. Tenemos un problema que es el recurso humano, digamos que es quiénes pueden enseñar ajedrez a los chicos. Y entonces, de alguna manera, mi hijo tuvo la idea de hacer una especie de ajedrez escolar, que es para el nivel de los chicos, y también una serie de recomendaciones para que los maestros que tienen una amplia capacidad pedagógica, aunque no sepan ajedrez, pueden inducir a los chicos a jugar ajedrez. Y una vez que les enseñan las bases, los chicos ya después remontan solo, porque a los chicos les encanta jugar, son muy competitivos, y jugando se aprende también, ¿no? Entonces, claro, esto es, la fundación tiene ese doble sentido, ¿no? Así es. Ahora, usted en la actualidad se encuentra retirado del ajedrez de alta competencia. El último, bueno, estaba un poquito explorando internet, navegando, y vi que uno de sus últimos torneos fue en Villa Martelli el año 2008. En la actualidad, ¿cómo es el día a día de Oscar Pano? No, bueno, yo estoy jubilado y estoy... Lo que pasa es que ahora me entretengo con el ajedrez porque se juega mucho, mucho ajedrez a nivel mundial, ¿no? Ha tenido una difusión muy grande. Y hoy día... yo me hago imprimir las partidas que van apareciendo en internet, en las bases correspondientes, y entonces me lo paso mirando y buscando ejemplos y modelos como para ser usados en las clases que tengo que preparar también, porque una vez por semana estamos dando clases por internet a través del Club River Plate, de alguna manera. En vez de hacerlo presencial, que no podemos ir al club, yo hace 2 años que no piso el club, desgraciadamente. Vamos a ver si eso mejora en un futuro. No sé cuál va a ser el futuro, pero por el momento lo estamos solucionando con ajedrez electrónico. Así es. Justamente acaba de tocar un tema que le quería preguntar sobre ese Club River Plate. A ver, háblenos un poquito, ¿cómo es esto? ¿Cómo así entra? ¿Qué es lo que hacen en ese club? ¿Solamente se dedican al ajedrez, por ejemplo? No, River Plate es un club de fútbol, que todos los que son aficionados al fútbol van a conocer, porque está Boca Juniors, que es uno de los grandes cucos acá, y River Plate, que es el otro de los grandes. Hay dos clubes grandes en ese sentido de fútbol. Asumo que usted es hincha de River, ¿no? Sí, claro, los 11 años yo me hice socio, y todavía soy socio, ahora ya vitalicio, por supuesto. Pero además es una institución muy amplia, tiene distintos deportes, básquet, por supuesto, tenis, etcétera, y tiene una sala de ajedrez. Yo les comenté que cuando fui a practicar natación me encontré con una sala de ajedrez muy bien puesta y que después contrató a Julio Bolochán como profesor y terminé siendo yo. Después de Bolochán estuvo Raúl Sanguinetti porque querían que vaya yo y yo estaba muy ocupado y lo llevé a Sanguinetti para que sea Raúl Sanguinetti, que es un gran maestro también nacional, muy conocido. Y finalmente en la altura del año 72-73 tuve que tomar yo el comando de la enseñanza de ajedrez en River y ahí todavía estamos. Así es. Ahora, en la última Copa del Mundo que se jugó en Rusia, este gran maestro polaco Duda lo ganó y le ganó de manera brillante, por ejemplo, en la final al ruso Kazakin. ¿Usted cree que esto fue una sorpresa? Y también la otra pregunta es, ¿a quién ve usted como próximo campeón del mundo? ¿O piensa usted que Carlsen todavía tiene el título todavía asegurado o está de repente en un escalón por encima de los retadores?
Sí, no, lo de Duda, que es un gran jugador, no cabe duda, es uno de los top ten, y Cajaquín también lo es. Entonces, en una confrontación personal, yo siempre digo, bueno, alguien tiene que ganar, ¿no? Es como en el tenis, no hay empate posible porque se hace un desempate, lo que fuese. Entonces, Duda, meritoriamente, ganó ese torneo, pero no es el mejor jugador del mundo. En este momento sigue siendo, para mi gusto, el mejor jugador es Carlsen. Pero se ha encontrado ahora que tiene que jugar con Nepomniachtchi, que es otro jugador que ha ascendido mucho últimamente, y van a tener que jugar el match. Probablemente el favorito siga siendo Carlsen, pero depende en qué momento esté cada uno, porque ya Carlsen le ganó, creo que el mismo Cajaquín le ganó raspando la vez pasada, hace un par de años o algo así, ganó, podía haber perdido el match, pero esta vez va a tener que tomárselo en serio y yo creo que tiene calidad suficiente como para seguir demostrando que es el mejor, el noruego. Ahora, hablando del ajedrez argentino, ¿qué lo hace diferente, por ejemplo, con el ajedrez europeo, o ruso, o chino, o indio? ¿Cómo lo ve usted? ¿En qué sentido que lo hace diferente? No entiendo la pregunta. Por ejemplo, en cuanto a valores, a retadores, por ejemplo, que puedan ser futuros campeones del mundo, hablando, por ejemplo, desde ese punto de vista. No, bueno, Anand, que es un jugador de indio, ha sido un jugador formidable, ¿no? Ha ganado algunos de esos torneos que se hacen ahora con la llave de tenis parecido, pero y el hecho de que el número uno en este momento sea un jugador noruego, donde la tradición de Noruega en ajedrez era muy, muy magra, demuestra de que hoy día cualquiera que esté más o menos bien dotado para el tema puede progresar rápidamente y dar su máximo. Así que en ese sentido, acá de Argentina, nosotros tenemos una base muy amplia en cuanto a la difusión del ajedrez, pero tenemos una rémora importante que estamos lejos de las mecas de ajedrez que serían Europa y Estados Unidos, etcétera. Entonces, de ahí es que muchos jugadores no pueden progresar tanto. Algunos se han ido a vivir a España justamente en su momento, como Cámpora, por ejemplo, y hay otros, hay una playa de jugadores argentinos que se han ido, pero acá estamos un poco lejos, tenemos una rémora económica, se puede decir, por la distancia, porque hoy día para ir, mantenerse, etcétera, es bastante complicado, ¿verdad? Necesita un apoyo importante. Argentina tiene la rémora de que el ajedrez nunca se ha tomado en serio en cuanto a recibir un apoyo oficial importante. Yo quiero comparar, por ejemplo, con Cuba, que tiene la atención, bueno, Capablanca, etcétera, pero Cuba trajo entrenadores soviéticos, etcétera, y ha hecho un equipo formidable de jugadores tienen. Y por eso Cuba es la primera potencia aquí latinoamericana, ¿no? Y hay un ejemplo interesante en Chile, que en su momento se dedicó un presupuesto a esto y se hizo la Escuela de Talentos en Chile. Y de ahí salió Morovic y Fuentes y algunos otros varios jugadores importantes en Chile, que demostró que la inversión de alguna manera reditúa, ¿no? Acá nunca ha habido eso, siempre ha sido un juego amateur y nada más. Y todo es a costa del esfuerzo personal, los progresos que se pueden hacer. Así es. Maestro Óscar, siempre en este tipo de entrevistas también tenemos invitados sorpresa para los invitados, como usted, por ejemplo, ¿no? Y hoy día no es la excepción, así es que tengo un invitado sorpresa que quiere saludarlo en vivo. ¿Le parece si lo invitamos a la sala? Con mucho gusto. Vamos a ver de quién se trata. Oh, Julio. Ah, Julio. Qué tal vos, Oscar? Qué gusto Salud, saludarte. Julio. Un gran amigo y un gran talento. Yo siempre digo que acá hay tres talentos naturales formidables. El primero fue José Raúl Capablanca, el cubano.
El segundo considero que puede haber sido Carlos Torres de México. Y ubico en el tercer lugar, no más o menos, pero en el tercero en aparición, en el orden de aparición, a Julio Granda, que es un talento formidable, aparte de un gran amigo y una bella persona. Qué gusto, Oscar, de saludarte y ver que estés bien. Ya sé que has cumplido 86 años, pero tan lúcido como siempre, y hablar de ajedrez contigo puede ser siempre una delicia. Sí, me preguntaban cuándo fue la última vez que te vi hoy en la misma entrevista, y hace unos pocos años, porque vos estuviste acá por Buenos Aires en algún momento, en torneo de Smetan o algo así, ¿te acordás? Sí, justamente ese torneo ha sido el último torneo en el que he participado, y bueno, y con Buenos Aires pues hay mucha, con Argentina en general hay mucha conexión. Yo he ido muchísimas veces a Buenos Aires. Y bueno, siempre me han tratado muy bien y hay una tremenda tradición de ajedrez, y siempre es muy grato estar en Buenos Aires, y es la última vez que yo recuerdo haber estado, que nos hemos visto, ¿no? Sí, nos hemos visto, hemos charlado de alguna manera. Sí, eso es interesante, y te agradezco tu presencia, porque Perú ha tenido muy buenos jugadores en general, y ahora se está destacando este chico que está jugando en Europa, ¿no? ¿Cómo se llama? Que son dos hermanos. Los hermanos Cori. Cori Tello, sí. Que los conocimos acá. Se nutrieron también del ajedrez argentino. Yo en mi momento también fui a Buenos Aires, y justamente ya que está Oscar presente, él tuvo una influencia muy positiva en mí cuando fuimos a entrenar. Me parece que eso fue el año 88 o algo así, y la verdad que fue una experiencia de lujo poder compartir con Oscar pues su gran conocimiento, y me hizo cambiar mi enfoque hacia el ajedrez, y eso ya me permitió luego dar un pequeño salto y conseguir Quisiera que me confirmes un tema, Julio, porque quiero rendirle algún homenaje a un amigo y muy buen jugador, que es Jorge Smetan, cuyo homenaje vos viniste a jugar, que estaba comentando, porque es conocido de que Jorge Smetan estuvo, creo que mismo en Perú, jugando unas simultáneas contigo, y le llamó la atención que vos te habías destacado bien, y te mandó unos libros de Grau, el curso general de Grau, y que te mandó los cuatro tomos, pero recibiste solamente dos. ¿Puede ser cierto eso? Sí, es una historia muy bonita, porque el año 77, Jorge Smetan, que le gustaba viajar, organizarse bien, concertó para jugar un match con el campeón peruano de ese entonces, Héctor Bravo Sedamanos. Sí. Y Jorge pues tenía un buen nivel, estaba muy bien con la teoría, y demostró su jerarquía ganándole a Héctor Bravo, que era un buen talento, era relativamente joven, y se aprovechó luego para invitarle a que jugara un torneito donde a mí me invitaron. Y claro, él marcaba la diferencia, me ganó con relativa facilidad. Pero bueno, fue generoso y le dijo a mi padre, ¿no? Porque mi padre era el que me acompañaba, pues le dijo: che, el pibe tiene condiciones, pero le hace falta Grau. Y mi padre, en su ignorancia en ese momento, lo relacionó: aquí hay un héroe naval que se llama Miguel Grau. Mi padre entonces dijo: ¿y qué tiene que ver el almirante con el ajedrez? ¿No? Pero, a ver, ¿dónde está la cañonera? pero tuvo el bonito gesto de enviar desde Buenos Aires los cuatro tomos Roberto Grau. Ajá. Pero en el camino se perdieron el tercero y el cuarto, que son los mejores, ¿no? Que son los más importantes, sí. Incluso algunas veces he escuchado ese chistecillo que decía: Granda tiene algunas lagunas justamente porque le faltó leer el tercero y el cuarto. En realidad, el dato era muy importante, porque luego mi padre consiguió el tercer y cuarto tomo. Bueno. Y ahora vos tendrás que leerlo en algún momento. No, ahora que estoy dedicado a las clases, lo que no hice como jugador lo tengo que hacer ahora como entrenador.
Es cierto, se aprende enseñando, ¿viste? Es importante eso. Sí, sí, y ahora sí, alguna vez con mucho cariño me dijo García Palermo, che, sos un analfabeto. Y tenía razón, ¿no? En cambio ahora ya siento que me estoy culturizando más con el ajedrez. Justamente quería hacerle una pregunta para ambos. ¿Cómo se sienten mejor ustedes, digamos, ¿no? Primero, maestro Oscar, luego que me conteste Julio. ¿Como entrenador o como jugador? ¿Cómo ven? ¿Hay diferencias? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, son dos cosas distintas. Así es. Porque la tensión de la competencia es muy importante, ¿no? Es un trabajo y una tensión muy importante. En cambio, enseñar es distinto. Es más un placer porque, de alguna manera, uno se entrega al interés de los alumnos, resuelve sus problemas, etcétera. Son dos facetas totalmente distintas. ¿Cómo lo ves, Julio? Sí, bueno, yo en realidad siempre me he sentido más jugador, pero las circunstancias ya me... Se congeló. ¿Y por qué? No sé. Si viene afuera, te lo vuelve con nosotros. Un momento. Bueno, ahora sí. Sí, hubo una pequeña desconexión, pero ya. Entonces, pero ahora que estoy ya prácticamente dedicándome a la enseñanza, ya no considero jugar en torneos porque es complicado en estos momentos y ya por el mismo ritmo de trabajo uno ya tiene que adaptarse, habituarse a dar clases, ¿no? Pero le estoy encontrando bastantes satisfacciones, sobre todo con los niños pequeños. Me emociona ver que un niño pequeño aprende, se entusiasma y luego empieza a tener resultados. La verdad que eso es una emoción que no esperaba poder disfrutar en esta nueva faceta de mi carrera de ajedrez. Así es. Interesante. Otra pregunta que quería hacerle para ambos. Empezamos con el maestro Oscar. ¿Qué es lo mejor que le ha dado el ajedrez? Bueno, es difícil de decir. Bueno, la satisfacción de haber ganado alguna competencia para el nivel nacional, etcétera, ese tipo de cosas, pero si no, hay muchas amarguras también cuando uno tropieza por el camino y entonces es bastante cruel, ¿no? El juego, porque no es proporcional. En algún aspecto, la partida de ajedrez tiene una dificultad, que usted puede estar edificando un edificio formidable y en el último momento se rompe algo porque falló por apuro de tiempo, por déficit de cálculo o algo, y se derrumba todo. Entonces es un problema que nos ha pasado a veces, ¿no? A los jugadores talentosos, tan talentosos como Julio, les pasa menos, pero a los demás que hacen todo a pulmón, tienen una trayectoria sembrada con algunas cosas muy buenas y otras cosas muy malas también. Así que en ese sentido, lo que queda en resumen son algunos éxitos que compartimos para el nivel nacional, etcétera, pero nada más. Julio, ¿qué es lo mejor que te ha dado el ajedrez? Bueno, yo creo que el haber tenido la ocasión de llevar una vida distinta, interesante, yo creo. Obviamente, como en cualquier actividad, y siendo seres humanos siempre hay luces y sombras, creo que mi balance puedo calificarlo de positivo en general. Y bueno, el hecho de viajar, de tener la oportunidad de tener amigos en diferentes lugares del mundo, poder compartir, aprender también de otras personas, yo creo que esa experiencia personal, esa riqueza que significa alternar con gente de diferentes partes del mundo, eso es algo único que se lo veo básicamente a la gente, porque de haber llevado una vida, digamos, relativamente normal en mi país, no hubiera tenido ese bagaje que evidentemente te da haber viajado por el mundo, y en una actividad tan especial como el ajedrez, ¿no? Porque dentro de todo el ajedrez, como decía Oscar, puede ser pues muy duro, ¿no? Porque casi no hay equivalencia entre la satisfacción que te da una victoria con el dolor que significa una derrota, ¿no? Pero,
Pero son cosas, pues, que uno con el tiempo las va manejando, las va gestionando mejor, y creo que yo le debo bastante al ajedrez y estoy contento de haber, bueno, seguir todavía en esta actividad y que es parte ineludible de mi vida. Y Julio tiene razón en el sentido de que yo me omití también el hecho de conocer el mundo, ¿no? A mí, sacando Australia, que no he podido, estaba invitado pero nunca pude ir a Australia, prácticamente he visitado todos los lugares del mundo y conocido muchas cosas. Y entonces me adhiero a lo que señala Julio también, de que te cambia la vida en muchos aspectos eso. Así es. Acá hay una pregunta interesante de Anthony Paredes. Y esta pregunta también va para ambos porque han estado en esta situación. En los torneos de élite, ¿cuál es el factor de preparación más importante? Maestro Oscar. Bueno, hoy día es completamente distinta la preparación, porque antes estábamos trabajando a pulmón con los elementos que había escritos, etcétera. Hoy día está toda, no solamente las bases con millones de partidas que hay que revisar y seleccionar, sino también el tema del control electrónico de las variantes. Hoy día hay programas donde le dicen qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Así que yo ya no pertenezco a esa, nunca trabajé con las computadoras en eso, pero hoy día sé que los jugadores de élite están preparándose y controlando todas sus prácticas a través del factor electrónico, ¿no? Así que ha cambiado completamente el juego para mí. Julio, tu punto de vista. Sí, yo también concuerdo con Oscar de que ya es otro ajedrez, ¿no? Ahora con todos los elementos modernos, cada vez se juega mejor. El nivel, entre más nivel hay, casi parece que jugaran como las máquinas. Y en realidad el nivel en todo el mundo ha subido. Entonces, yo por ejemplo ahora que veo partidas, bueno, de todas las épocas de la historia, y comparas con el ajedrez actual, hay una diferencia notoria, ¿no? Lo cual tiene, pues, como siempre, sus pros y sus contras. Para mí era más interesante, pues, cuando uno podía jugar de una manera más creativa, más personal, más original. Pero ahora ese ajedrez ya prácticamente es muy difícil porque al menos los mejores jugadores, y en general la nueva generación, sobre todo los jóvenes, como que asimilan eso de la computadora, y es como si tuvieran un pequeño chip. Bueno, unos chips más desarrollados que otros, pero como que tienen ese chip de la máquina, ¿no? Entonces, así es. Es muy difícil competir ahora si tú no estás imbuido de toda esa preparación, de toda esa información, porque el ajedrez va a un ritmo bastante acelerado, como el mundo también, de alguna manera. Así es. Maestro Oscar, me gustaría que usted le haga una pregunta a Julio. Y luego Julio le ha dado una pregunta a Oscar. A ver, no sé si tuvieran algo que preguntarse entre ambos. A ver, vamos. Bueno, no es fácil preguntarle, porque no le puedo preguntar de dónde sacó tanto talento, porque él no me lo va a poder responder. Esto es muy natural, como capa blanca. ¿De dónde tenía? A ver, a los 5 años, ¿cómo me señalaste un error? Y el chico ya sabía que era un error. Eso es fantástico. O sea que en ese sentido, me gusta que Julio figure entre los grandes jugadores latinoamericanos en la historia, ¿no? Pero le preguntaría a Julio si él en algún momento se trató de jugar la línea que conduce al campeonato mundial para saber hasta dónde se podía llegar, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Bueno, en realidad yo nunca quise dedicarme al ajedrez. Siempre lo vi como algo natural. Incluso no consideraba estudiarlo, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué la gente estudia ajedrez? ¿No? Me parecía muy aburrido, ¿no? Yo siempre trataba de jugar a mi estilo, de una manera original. Estaba muy atento cuando jugaba un torneo y veía las otras partidas. Estaba, de alguna manera, un torneo para mí era un aprendizaje múltiple, porque obviamente estaba pendiente de mi partida, pero también de las otras. Entonces, esos torneos me enriquecían, e incluso, algo que no es grato decirlo ahora, pero es la realidad, alguna vez estuve jugando un torneo importante y pasaban las partidas en un tablero mural. Yo veía ahí y decía, qué interesante esa apertura que están jugando, pues la jugaré el día siguiente, ¿no?
Y le jugaba al día siguiente y de pronto me iba bien y me sentía bien. Y bueno, pero claro, eso es bastante folclórico, no es algo serio, porque el ajedrez tenía que haberlo tomado como algo serio, pero no me inculcaron eso, no desarrolló eso y lamentablemente creo que perdí pues oportunidades de haber conseguido mejores resultados, ¿no? Pero todo tiene pues sus pros y sus contras y ya no se puede dar marcha atrás y claro, en estos tiempos es impensable jugar de esa manera, ¿no? Sí, para mí el exceso de talento tiene un precio que hay que pagar. Justamente acá teníamos también, por ejemplo, a Hugo Spangenberg, que era un jugador muy talentoso, sí, de muy chico, casi un niño prodigio ajedrecísticamente, y claro, el exceso de talento te lleva a no tener necesidad de estudiar, es lo que le pasaba a Julio. No, es aburrido estudiar, si yo después me pongo acá delante del tablero y algo se me ocurre y termino ganando. Eso es malo, porque tenemos que recordar que uno de los padres del ajedrez moderno, que es Botvinnik, dijo, hace falta para ser un buen jugador 10% de inspiración, pero 90% de transpiración, lo que implicaba el trabajo de la preparación y el estudio. Y el 10% de inspiración, sí, porque si uno es negado a todo, no va a poder jugar. Pero Julio no, Julio tiene más inspiración y entonces creo yo que era necesario menos trabajo. O uno lo siente naturalmente, porque el jugador, en los clubes se ve con los alumnos que son muy talentosos, no le prestan atención a la preparación ni nada de eso, ¿no? Porque se sientan y ganan. Entonces, ¿para qué me voy a poner a estudiar, que es aburrido? Julio dijo aburrido. Y en realidad, para los que les gusta prepararse, es encontrar un lugar donde uno pueda inspirarse en cosas ya estudiadas, es formidable. Así que este es un tema que es natural. Así que prácticamente Julio, de alguna manera, paga el tributo a su gran inspiración con su talento. Bueno, Julio, si tuvieras alguna pregunta que hacerle al maestro Oscar Pano. Tené cuidado con lo que preguntas. Bueno, una inquietud más que todo, porque Oscar, pues ya saben, él fue campeón mundial juvenil y empezó a tener buenos resultados, grandes resultados en realidad, y tenía pues mucho potencial para ubicarse entre los mejores del mundo, incluso, ¿por qué no estar en la superélite del ajedrez? Sin embargo, decidió estudiar ingeniería y cortar pues unos años importantes que de haberlos dedicado al ajedrez probablemente habría conseguido mejores resultados. Esa sensación, Oscar, ¿la lamentas? Esa situación que se dio, ¿lo lamentas un poquito o estás contento con haber elegido estudiar ingeniería? No, creo que yo no podía elegir, porque hoy hablábamos con Vera de que Argentina está muy lejos de las mecas del ajedrez y está lejos no solamente en distancia, sino económicamente, las posibilidades. Para irse afuera había que hacer una vida de nómade, como hizo Pilnik, que se iba a hacer unas giras anuales por Europa, etcétera, y vivía, digamos, de alguna manera como de un torneo en otro. Eso pasaba también en Europa con muchos jugadores, ¿no? En cambio acá, que no hay ajedrez, digamos, ¿cómo se puede decir? Rentado, entonces había que tomarlo como un pasatiempo. Yo entonces, en vez de considerarme un jugador estándar, yo me considero un buen aficionado, si se quiere, porque nunca pudimos practicar el ajedrez profesionalmente. Y entonces acá estaba todo por hacerse. Entonces, habiendo estudiado maestro mayor de obra, después ingeniería, etcétera, bueno, había que trabajar de ingeniero. Entonces yo me tomaba mis vacaciones para ir a jugar en Palma de Mallorca o algún torneo de esos, pero no podía elegir mucho, ¿no? Tenía que estar acá si no querés abandonar a la familia, a los amigos y a tu propio país, porque entonces hay que irse y vivir en,
en algún lado, en Alemania o en algún lado por ahí, aunque en Alemania tampoco son profesionales. Viste vos que los torneos estos contratan jugadores de afuera porque los alemanes trabajan y el ajedrez realmente pasa tiempo. Así que en ese sentido yo nunca consideré la posibilidad de ser plenamente profesional. Bueno, estimados, me gustaría, para ir finalizando, den palabras de despedida. Muchas gracias, Julio, por estar aquí presente, ¿no?, y hacer amena esta tarde con el gran maestro Óscar Pano. Tus palabras de despedida, querido Julio. Sí, sí, Kelber, muchas gracias por la invitación. Para mí es una satisfacción especial poderlo saludar a Óscar, verlo al menos virtualmente y saber que está bien y encontrarlo como siempre muy lúcido, muy atento a lo que pasa con el ajedrez. Siempre él muy culto, muy, muy prolijo en sus apreciaciones. Yo recuerdo que hace algunos años nos tocó, parece que fue el año 88 también, nos tocó ir a La Habana, ¿no?, a jugar un match con Nicolich y Nogueiras en La Habana, en Cuba, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita haber compartido con Óscar y cuántas veces que nos hemos visto en Buenos Aires, algunas veces también en el extranjero. Y eso es lo bonito que queda. Entonces, para mí es una satisfacción verlo por aquí y queda la expectativa después de que, más posibilidades veo de que en algún momento yo pueda ir a Buenos Aires y poder ver a Óscar y disfrutar siempre de esa sapiencia que él tiene, no solo en el ajedrez, sino en la vida en general. Así que un gran abrazo, Óscar, y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias, Julio. Maestro Óscar, ¿esta foto le trae algún recuerdo? No, son conocidos, porque allá está Jaime Suñeneto, Germán Van Riemsdyk, Julio, por supuesto. No ubico al otro. Vale, Hoffman. Ah, bueno. Hoffman, porque sí, lo que pasa es que creció a lo ancho. Hoffman, estoy viviendo ahora en Montevideo y nos hablamos semanalmente por chat y por todas estas cosas, ¿no? Así que sí, pero no sé dónde es esa foto. En casa. En casa, sí. Del torneo de Smetan, cuando hicimos la reunión del torneo de Smetan. Ah, perfecto, entonces sí son todos amigos, grandes amigos. Sí. Así, maestro Óscar Pano. Sí. Para finalizar, me gustaría que dé palabras finales de despedida. Bueno, muchas gracias a vos, Vera, que permitís este reencuentro ajedrecístico con un gran jugador y gran amigo como es Julio Granda, y me gustaría que dejar como testamento de esto es que el ajedrez en nuestro medio latinoamericano debemos aprovecharlo como herramienta educativa. Por eso las clases, la fundación, todo esto está dirigido ahí. El que sale un gran jugador puede practicar en el más alto nivel y hacerse profesional. Pero mientras tanto, necesitamos imponer de alguna manera la alfabetización ajedrecística de todos nuestros chicos para que eso le beneficie en la vida. Porque dijimos que de alguna manera el ajedrez te prepara para la pelea, que es la vida, pues una lucha, un objetivo que hay que conseguir de alguna manera, superando las dificultades. El ajedrez te prepara para eso y por eso nosotros deberíamos darle esa oportunidad a los chicos que al saber ajedrez también se edifiquen para la lucha por la vida y tener la mayor felicidad posible. Muchas gracias, bueno, por todo. Bueno, una última pregunta para ambos. Julio, ¿cuál es tu lema en el ajedrez o en la vida? Bueno, me agarro un poco de sorpresa, ¿no? No sabría responder ahora mismo en este momento, pero yo creo que en la vida en general uno tiene siempre que ver siempre el factor humano, ¿no? O sea, y si uno ve la perspectiva desde el punto de vista humano, yo creo que puedes tener más amplitud para tener de pronto
más tolerancia, más empatía con la gente, y creo que eso hace mejor llevadera la vida. Gracias, Julio, por tus palabras. Maestro Oscar, para ir finalizando, ¿algún lema que tenga en el ajedrez o la vida? Claro, no, yo voy a adoptar el mismo lema de la FIDE, Genuna Sumo, somos una familia, por eso somos tan, tenemos tantos amigos. El ajedrez te permite ganar muchos amigos en todos los lugares del mundo, aunque hablen otro idioma, somos una familia, y eso es mucho, una de las partes positivas también de la competencia ajedrecística. Bueno, muchas gracias a los dos. Torre 64 cumple años ahora en octubre. Son 20 años que está por cumplir en internet, y se viene un gran evento que en estos próximos días lo vamos a hacer público. Gracias, Julio. Gracias, maestro Oscar. Y nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Un abrazo.